amigos, vean mis greñísimas. Hola, buenos días, Oscar. Sebastián está dormido. Oiga, buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog. Vean dónde empiezo mi vlog. Con estos niños otra vez enfermos, para variar. Con la nueva de que ya no volvemos a ir a la escuelita, solo Oscar fue una semana y se me enfermó. Mande, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Vas a saludar? ¡Ay! ¿Vas a enseñar Toy Story? Cuéntales que estás enfermito. ¿Estás enfermo? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Tos? ¿Flemas? ¿Gripa? ¿Calentura? Y justo hoy, vean aquel niño, Sebastián, también amaneció enfermo. Oscarito amaneció el lunes súper con calentura, todo el rollo. Lo llevé ya a otro doctor, me dieron un nuevo tratamiento que vamos a intentar, porque si me siguen en nuestros blogs ya saben que Oscarito tiene enfermo ya bastante tiempo y sigue recayendo y recayendo y recayendo. Es una enfermedad, yo creo, muy fuerte que a todos nos da. En diciembre todos estuvimos enfermos y caíamos y caíamos y caíamos, y él es el que sigue todavía. Nosotros ya nos aliviamos, pero él sigue cayendo y cayendo, y ahorita me volvió a caer el bebé también. Entonces, ahorita ya la llevamos a otro tratamiento, que me han dicho que no le habían tratado los bronquios, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, vamos a intentar otro tratamiento con él. Y hoy justo yo creo que también voy a llevar al doctor a él, porque no se había enfermado Sebastián. Entonces, así es nuestra historia. ¿Cómo la ven? ¿Ustedes cómo van con las enfermedades? ¿Si tienen alguna recomendación de vitaminas, algo? Porque ya no sé qué darle a ese niño. Pero bueno, así comenzamos nuestro día el día de hoy. Aquí calientitos, arropados. Oscar, también ya me dijo el doctor que tenía que quitarle esa mamila. Se la sigo dando ahorita porque está enfermito, consintiéndolo. Pero la leche ya se la cambié. Yo le estoy dando la Enfagrow y me dice que ya no la necesita, que le puedo dar leche normal. Que de hecho ya después no necesitamos la leche, ¿no? Que es nosotros adultos no la necesitamos, pero la tomamos porque nos gusta. Pero que él ya le diera nada más Alpura, Santa Clara, o sea, la que sea, pero normal. Entonces, pues bueno, varios cambios para Oscarito. Pobrecito mi niño. Y pues en la escuelita, como les decía, ya no lo llevé, y de recomendación del doctor me dijo que lo llevara hasta un poco más adelante, como en marzo más o menos, que empiece el calorcito para que no haya tanta enfermedad, tantos niños enfermos, porque Oscar va a seguir cayendo, cayendo y cayendo. Entonces, pues bueno, esas son las nuevas por el momento y pues comenzamos nuestro día, así que acompáñenos. ¡Aló, aló, amigos! Vean dónde venimos ya, en el carro. Aquí viene Oscarito. Ya ven que apenas les conté que el Sebas amaneció malo, entonces se empezó a poner más mal, se quejaba mucho, lloraba mucho. Apenas son las 11:30 de la mañana y ya tuve que poner cita con el doctor y nos venimos volando. Entonces es temprano, ni alcanzamos a desayunar nada. Cambia Oscarito, pasa Oscar por mí y bueno, ahorita venimos al doctor a ver qué nos dice, porque yo creo que es lo mismo de Oscarito, que le pegó la enfermedad. De la garganta, la infección, todo ese rollo, pero pues Sebas está más pequeño, entonces vamos a ver qué nos dice el doctor. Ya siento que vivo con estos doctores. ¿Tú cómo sigues? Miren sus mocos. ¡Ay, guacalí! Hola, Oscar. Hola. Al gordo casi no lo han visto porque se le ha pasado trabajando arduamente. Pero bueno, vamos con el doc. Miren a quién traigo por aquí. ¡Ay! Al Sebas, ya lo checó el doctor, ya me lo recetó. Igual trae lo de Oscar, le dio unas nebulizadas para sacar a la flema. Ya van los chicos y pues me dio medicina. Así que ahorita vamos a la farmacia a comprar todo y a seguir con estos niños. Oigan, como teníamos mucha hambre, dizque a desayunar, pero ya es la una, entonces vean lo que compramos. McDonald's, qué saludables, ¿verdad? Compramos con papas, unas hamburguesas, refresco. De hecho, Oscar ya se comió sus papas. ¿Y tú qué estás comiendo? ¡Papas y nuggets! ¡Qué rico! ¡Ay! También le dieron su yogur. De hecho, vean qué lindo. Estábamos dándole la medicina a Oscar en la fila. Y un chico nos vio y le dio este de premio.
porque se tomó su medicina. Muy lindo, muy buen detalle. Mande. Ah, papas estás comiendo, ¿verdad? Entonces, eso estamos comiendo ahorita y les quería, no les había platicado, pero la situación horrible que estamos pasando acá en el Estado de México y de hecho en diferentes estados de México, que no hay gasolina suficiente para todos. Algo, una situación está pasando que, bueno, el gobierno dice que están como trabajando para que ya no nos sigan robando gasolina. Entonces, por eso están como que ajustando las cosas. Espero que eso sea verdad, pero mientras estamos sin gasolina, llega muy lenta la gasolina a algunas gasolineras, entonces tienen que hacer filas y filas de horas y horas y horas. Entonces es un desastre. De hecho, ahorita seguro que pasemos. Ahorita les muestro la fila que hay. Está llegando a ciertas gasolineras, de repente a una, de repente a otra, pero imagínense cuántos carros somos, cuánta gente que quiere ir a trabajar, que quiere ir a comprar, que quiere ir a vender, o sea, su día a día, llevar a los niños a la escuela, todo, todo se ha hecho mucho más complicado de lo normal, más. Por suerte yo, el día que se empezó a escasear la gasolina, yo llené el tanque y pues después han ido a hacer fila Oscar o los trabajadores, así, entonces ya hemos podido como pues surtir los carros diferentes para el trabajo, para ir a comprar, para llevar a Oscarito a la escuela, todo el rollo. Y ahorita tenemos gasolina. Pero sí, es un caos, la verdad, lo que está pasando, porque pues no solamente es mi carro de, ay, yo aquí voy a pasear, no, también ambulancias, los camiones, los proveedores, todo, todo un rollo. Pero bueno, parte de las cosas que están pasando, espero que esto mejore y que ya no nos siga afectando, porque hay gente que realmente está muy afectada, que se quedó su carro tirado y tienes que ir con tu bote a hacer fila, te lo juro, hay gente que hace 4, 5, 6 horas de fila. Pero bueno, pasaremos a otro tema. Seguiremos, yo me comeré mi hamburguesa y después ya nos vamos a la casita. ¡Qué riquísima! Miren nada más, esta es la fila que va hacia México, pero quiero saber por qué está ahorita esta fila, porque por allá está una gasolinera, entonces se hace la fila. Ahorita voy a ver desde dónde va a empezar, ¿verdad? La fila. Ah, justo desde ahí empieza la fila. Miren, allá están los carros parados, todo, 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 todo. Por allá al fondo va a estar la gasolinera. Hoy todos esperando. Oigan, seguimos dando vueltas, ya vean ya mi cara. De todo el día. Ya vamos tres farmacias y no encontramos la medicina que nos dijo el doctor. Así que ya estoy buscando otra opción porque no nos contesta el doc para variar. Pero bueno, aquí ya traigo antibiótico. Me compré otra dosis de Tempra porque ya se me acabó el mío. Compré este Aderogil. Pero estas se las voy a dar para Oscar, mi esposo. Que es vitamina C, D, A, y se la voy a echar en el jugo. Y se supone que con esto agarras como refuerzos para no enfermarte de gripa. Entonces, bueno, esto hace mucho tiempo que lo quería comprar. Necesito comprar vitaminas, Aderogil, todo lo que nos sirva para ya no enfermarnos tanto, ¿verdad? Y mi gordis está aquí muy inquieto. Y Oscar, vean, por allá quedó dormido. Ya está cansado de dar vueltas. Jovencito, pero ya vamos a la casa. Ay, al fin, miren, vamos llegando a la casa y vean esto. Ahora sí, adiós, adiós, Navidad. Dejé a la chica que me está ayudando a que me ayudara a quitar todo lo de Navidad. Ya lo vamos a guardar. Vean, todo se va. Adiós, adiós. Se los juro que es el primer año que digo, ay, ya quiero que se quite el árbol.
para que me dé más espacio porque los niños necesitan aquí su mesa para actividades. A Sebastián necesito poner allá su tapete para que gatee, o sea, necesito espacio. Pero bueno, ya, vamos a avanzar. Miren quiénes están aquí, los enfermos. Están viendo la tele porque no ven Sebas, léelo. Están viendo Monsters. Y vean esta colcha, qué rica y qué bonita. Esta me la regaló mi suegro en Navidad, pero quiero que vean. Ay, es todo de peluche, está riquísima de calientita. Están viendo Monsters. Y los voy a dejar un ratín. Oigan, y vean lo que hice ayer de comer. Hice costillitas en salsa verde con verdolagas. Ay, es la primera vez que las hice. Y me quedaron buenas, fíjense. Es que es la comida favorita de Oscar. Entonces aprendí a hacerla ayer. Pero ayer no puedo comer, entonces hoy la vamos a comer. ¡Ay, Dios! ¡Qué tos! Oigan, vean el kit de medicina que estoy sacando. Ahora sí que voy a poner yo farmacia, se los prometo. Vean, y básico, básico para mí, estos aceites que después los voy a poner en un video que voy a hacer de favoritos. Les voy a platicar de esos aceititos, que se los pongo ahorita que tienen temperatura, tos, dolor de panza, para todo. Pero bueno, sigo con estos enfermillos. Miren, aquí estoy preparando el antibiótico de Sebas. Aquí viene una marquita de agua, herví el agua, la estoy poniendo aquí, la dejé enfriar y luego la voy a poner aquí. Ponerla aquí, ahí. Agité primero el frasquito para que no se le pegue el polvito. Y ya, ahorita lo voy a agitar. Ya lo cerré bien y ya nomás lo voy a agitar. Súper, súper bien que se vaya todo el polvo. Se una el polvo con el liquidito. Vean. Y ya lo voy a dar con esta pipetita. Vean, le estoy haciendo a Oscarín una sopa de coditos. Se la voy a hacer tipo espagueti con puré de tomate y quesito. Porque lo estamos consintiendo. Miren, se le pone esta tapita que trae aquí. Aquí se le pone fuerte. Y después esto se le mete aquí, así. Y se voltea y se pone. A ver, lo voy a hacer. ¡Listo! ¡Ay, qué tal, Oscar! ¿Te gusta? Bueno. ¿Qué tal es bueno? Bueno, muy bueno. Ese niño aquí jugando. Ay, vean, ya terminamos de comer. Estuvo súper, súper rico. Y vean los bices aquellos, ya empezaron a jugar. Ay, Sebas ya va a llorar. Y Oscar quiere jugar. ¿Quieres jugar? Su papá le da ese control para que crea que está jugando. Bueno, amigos, ya es de noche por acá y yo despido el vlog. Vean lo que voy a cenar, un pastelito y un café con leche, con eso de la dieta. Ahí está Oscarito, di adiós, Oscar. Adiós, Sebas por allá llorando, no se puede dormir. Pero bueno, hasta la próxima, hasta el próximo vlog. Besitos, bendiciones. Déjenme, dejo mi cafecito. Hasta el próximo vlog, bye. Aquí a Sebastián. Venimos del doctor para variar, amigos. Adiós. Y la comida de Oscarín ya está lista. Bien, así quedaron los coditos y le puse pedacitos de queso panela encima que a Oscar le encantan.